Con éxito culminó el Festival de Cuna y Acordeones de Villanueva, La Guajira, en la versión número 44, en homenaje al compositor Rafael Manjarres, quien recibió varios reconocimientos por parte de Saico. En el marco del Festival Cuna de Acordeones, en su versión número 44, evento que se realizó del 15 al 17 de septiembre pasado, en homenaje al compositor, abogado y vicepresidente de Saico, Rafael Manjarres, con la presencia de diferentes personalidades del gobierno nacional y el presidente de la Fundación Cuna de Acordeones, José Félix Laforí, en un acto de reconocimiento realizado, exaltó al compositor de música vallenata su incansable labor en la conservación de las tradiciones culturales. Además, le fue entregada la Orden Santa Cecilia por parte de la juglaresa, autora del himno de Valledupar y directora de Saico, Rita Fernández Padilla. Es un placer para la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, darle en este homenaje que se le rinde a uno de los grandes compositores de la música vallenata, como lo es el doctor Rafael Enrique Manjarres Mendoza, darle la distinción más alta que tiene la sociedad, la Cruz Santa Cecilia. Doctor Rafael Enrique, por favor. Quiero aprovechar estos momentos para darle la gracia al doctor Rafael Enrique Manjarres en nombre de los más de 10.000 asociados a Saico, por sus buenos oficios, por su gestión que viene desarrollando no solo al frente de la sociedad como vicepresidente de la misma, sino como delegado de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, como lo es la CISAC.